Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo la vida de Luisa Fernanda, conocida por ser la hermana de la reina Isabel II de España. Os invito a ver el vídeo completo, así podéis descubrir una historia llena de intrigas palaciegas, mala relación entre hermanas y puñaladas traperas. Luisa Fernanda nació en Madrid el 30 de enero de 1832. Fue bautizada bajo el nombre de María Luisa Fernanda. Fue la hija menor de Fernando VII y de su cuarta esposa María Cristina de Borbón dos Sicilias. Su hermana mayor fue la reina Isabel II de España. Cuando Luisa Fernanda nació, su padre se encontraba gravemente enfermo de gota. En 1833, Fernando VII falleció, proclamando a Isabel reina de España, bajo la regencia de su madre, María Cristina. Luisa Fernanda creció junto a su hermana compartiendo juegos y educación, la cual fue bastante penosa. Abandonadas por su madre cuando Luisa Fernanda tenía 8 años, pasaron a estar bajo el estricto control del general Espartero. La infanta creció en medio de la Primera Guerra Carlista y en una España revuelta por la política. Cuando Isabel tenía 13 años, fue declarada mayor de edad. Ambas hermanas tuvieron que comportarse como adultas cuando aún eran unas simples niñas. Pronto empezaron a buscarle prometido a Isabel. También empezaron las negociaciones para Luisa Fernanda, siendo el elegido para esta Antonio de Orleans. El 10 de octubre de 1846 se celebró un doble enlace, Isabel con Francisco de Asís de Borbón y Luisa Fernanda con Antonio. La infanta aún no había cumplido 15 años cuando se llevó a cabo la unión. Dicen que en su rostro reflejaba una enorme tristeza durante el acto. Tras el doble enlace, Isabel II concedió a su cuñado Antonio el título de infante de España, pero pronto ambas hermanas empezaron a distanciarse y a tomar caminos diferentes. Luisa Fernanda y su esposo partieron a Francia, a la corte de su suegro, el rey francés Luis Felipe I, pero su estancia allí sería corta. En 1848 estalló una revolución. La familia real francesa tuvo que marchar del país. En Francia se instaló la República. La infanta tuvo que huir desde el Palacio de las Tullerías junto a su cuñada, la princesa Clementina. Tras momentos de bastante angustia, pudieron escabullirse entre la muchedumbre que invadió el palacio. Tras vivir una pesadilla en Francia, ella y su marido parten para España. Ese mismo año nació la primera hija del matrimonio, María Isabel, que llegaría a edad adulta. La relación entre ambas hermanas empieza a deteriorarse, llegándose a vivir situaciones difíciles. Mientras, el padre de Antonio, el antiguo rey de Francia, y la madre de Luisa Fernanda intentaron llevar a cabo una idea que tenían en mente desde hacía años. Querían crear el reino de Ecuador, absorbiendo a Perú y Bolivia. Este reino se llamaría Reino Unido de Ecuador y colocar allí de reyes a Luisa Fernanda y su esposo. Pero las revueltas políticas de España y Francia hicieron que el plan no llegase a buen puerto. Isabel II cada vez apartaba más a su hermana y a su cuñado de su lado. Sospechaba de que esta pareja pudiera quitar el poder. Tras vivir unos episodios turbulentos en la corte de Madrid, el matrimonio decide instalarse en Sevilla, pero poco después Luisa Fernanda se enteró de que en la corte madrileña había unas conspiraciones en marcha y fue a reunirse con su hermana para advertírselo, pero todo esto acabó en una enorme discusión. Isabel pidió entre gritos a Luisa Fernanda de que no se entrometiera en su reinado. La pareja vivió en Sevilla cómodamente, pues eran una de las familias más ricas del lugar. El matrimonio gozaba de una buena relación y poco a poco aumentaron la familia. El 28 de agosto de 1851 llegó al mundo la segunda hija, María Amalia,
que falleció de adulta, soltera y sin hijos. El 29 de octubre de 1852 nació María Cristina. Fue candidata para ser la segunda esposa de su primo Alfonso XII, pero falleció prematuramente. El 9 de octubre de 1856 nació María de la Regla. Falleció en su niñez. El 29 de mayo de 1859 llegó al mundo el primer varón, Fernando María Felipe. Falleció de viruela y esta muerte afectó muchísimo a sus padres. El 24 de junio de 1860 nació María de las Mercedes. Fue reina de España al casarse con su primo Alfonso XII. El 14 de mayo de 1862 llegó al mundo Felipe Raimundo María. Falleció en la niñez. El 23 de febrero de 1866 nació Antonio María Luis, duque de Gallera, casado con su prima Eulalia, hija de Isabel II. Y por último, el 30 de abril de 1867 nació Luis María Felipe, que falleció en la niñez. En 1868 estalló en España la Revolución de la Gloriosa. Isabel II tuvo que exiliarse en Francia, posicionando a Luisa Fernanda y Antonio de Orleans a ser los principales candidatos para ocupar el trono español. Según dicen, el matrimonio conspiró contra la reina para que esta revolución se llevase a cabo. Antonio tenía el gran sueño de convertirse en el rey de España desde que se casó con la infanta, pero cometió un grave error. Retó en duelo a un primo de su esposa en el barrio de la Fortuna de Leganés, el 12 de marzo de 1870. Este hecho fue conocido como el duelo de Carabanchel. Ambos duelistas dispararon, pero ninguno acertó, hasta que Antonio volvió a disparar, dando de lleno a Enrique. La muerte del infante causó una gran indignación en Europa, y Antonio estuvo un mes encarcelado y perdiendo la posibilidad de alcanzar la corona que tanto ansiaba. Finalmente, Amadeo I de España fue coronado. Los años posteriores fueron terribles para Luisa Fernanda. Había perdido a alguno de sus hijos y su marido había dejado de formar parte del ejército como capitán, ya que se negó a reconocer a Amadeo I como rey de España. Pero en 1874 la vida de la infanta cambió. Se restauró la monarquía tras que Amadeo I renunciara al trono español. El hijo de Isabel II fue coronado entonces como Alfonso XII. Este se había enamorado de su prima, María de las Mercedes, y tenía intención de desposarla, algo que no gustó a Isabel II. Luisa Fernanda estaba muy feliz. El matrimonio de su hija era una fantástica noticia, pero esto no duraría mucho. 5 meses después del enlace, María de las Mercedes falleció víctima del tifus. Alfonso XII quedó muy desolado, al igual que Luisa Fernanda, pero las responsabilidades de Estado lo obligaban a tomar una nueva esposa, y pensó en otra hija del matrimonio, María Cristina de Orleans. Alfonso XII empezó a cortejar durante meses a su prima, pero Luisa Fernanda sufrió otro revés del destino. María Cristina también fallecería antes de casarse con Alfonso. Luisa Fernanda sufrió la pérdida de 7 de sus 9 hijos. Esto la llena de pena. La infanta decidió apartarse de todo y donó parte de los terrenos y jardines de su palacio de Sevilla a la ciudad, y ella se retiró a una pequeña extensión al norte de San Telmo. Allí viviría hasta el día de su muerte, el 1 de febrero de 1897, falleciendo a la edad de 65 años. Sus restos y el de su esposo reposan en el monasterio del Escorial. Luisa Fernanda dejó por escrito en su testamento que se mantuviera los jardines de su palacio en honor a su memoria. En 1914, estos jardines fueron reformados y abiertos al público para el uso y disfrute de los sevillanos. Son conocidos como el Parque de María Luisa. María Luisa Fernanda fue una joven que tuvo que vivir momentos muy oscuros en España. Creció junto a una hermana que estaba más atenta a los placeres de la carne y a la diversión
que a reinar un país que se le estaba escapando de entre los dedos lentamente. Tuvo la desgracia de casarse con un hombre ambicioso, que lo único que deseaba en este mundo era ocupar un trono. Tuvo una vida desgraciada, marcada por los errores de su marido, el difícil temperamento de su hermana y el fallecimiento de sus hijos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Luisa Fernanda, pero antes de despedirme me gustaría recomendaros el libro de mi buena amiga Mar. Se titula Cocinando sin estrellas y es fantástico. Tiene unas recetas buenísimas con las que te puede chupar los dedos, además de ser muy entretenido. Podéis adquirirlo en Amazon o también podéis pasaros por su Facebook, la página 99. Si os gusta la cocina, os aconsejo este libro. Es maravilloso. Y ahora sí me despido. Muchísimas gracias por ver mis vídeos. Os estoy muy agradecida. No olvidéis suscribiros. Esto me ayuda a crecer como canal y a tener contenido nuevo para vosotros. ¡Hasta la próxima!